Es decir, participación ciudadana creo que es un término bastante amplio, ¿no? Es decir, en el momento que la ciudadanía participa en la vida pública, ya hay diferentes maneras de que se puede entender la participación ciudadana. Entiendo que en el contexto de este proyecto que estáis enmarcando en Andalucía y vinculado un poco a las experiencias que hemos podido tener en Barcelona, estamos pensando en un modelo de participación ciudadana vinculado a la vida política, ¿no? Es decir, no solo es participación de la ciudadanía, que por supuesto lo es, pero también es participación política. Es decir, cómo realmente activar. No activar la ciudadanía, sino activarnos como ciudadanía, como sujeto, a la hora de establecer políticas públicas, establecer marcos regulatorios, objetivos y propuestas y realmente los escenarios y compromisos que realmente esa ciudadanía quiera conseguir, y a través de un modelo participado en el cual todo el mundo puede, de cierta manera, con mayor o menor intensidad, con unos conocimientos, experiencias u otras, intervenir en la transformación de la sociedad. Bueno, yo creo que la participación ciudadana no política, y si pensamos en experiencias como Decidim o uso de la tecnología, creo que ya se está dando. Es decir, creo que toda la creación de plataformas de participación de contenido generado por usuarios van mucho más allá de que la participación política, y se han permitido escenarios muy ricos. Es decir, un ejemplo que es casi paradigmático es, por ejemplo, la generación de conocimiento. Es decir, Wikipedia y la comunidad, la Fundación Wikimedia y los diferentes proyectos de Wikimedia y su comunidad es un ejemplo de cómo la participación abierta puede generar repositorios y recursos y comunes de tanta calidad como es, por ejemplo, una enciclopedia abierta. A la hora de pensar las instituciones, es un modelo muy similar. Es decir, realmente como a través de un uso de la tecnología y de un modelo muy participativo, que además a partir de 2011 con el estallido del 15M ya se pone de manifiesto, cómo realmente tenemos que actualizar realmente los marcos y las herramientas con los cuales como ciudadanía podemos articular procesos de inteligencia colectiva que ya se estaban dando, y que en cierta manera puede ser que las instituciones no tuvieran unas estructuras o unas dinámicas que favorecieran esa riqueza y que se estaban quedando un poco aparte de esa frescura y de esa inteligencia que estaba aportando la ciudadanía de una manera ya articulada. Bueno, primero entender que la participación y la participación mediada por tecnología va más allá de la tecnología. Es decir, por ejemplo, Decidim, que es un proyecto, y Decidim Barcelona es una instancia de ese proyecto, la más reconocible, pero hay muchos más, utiliza ese código informático que se llama Decidim. Entonces, ese código informático tiene una licencia de software. Una licencia de software que es una licencia abierta, para que sea un software libre, que la única restricción que tiene es que todas las modificaciones que se hagan, es decir, cualquier persona está invitada a hacer uso de ese software gratuitamente y libremente, modificarlo, adaptarlo, reutilizarlo, etc. Pero sí que es cierto que toda modificación que se haga tiene que ser liberada con la misma licencia. Eso lo que permite es que no solo es un común digital, sino que es un común digital no privatizable, que eso es importante. Es decir, cuando se utiliza Decidim y se cambia Decidim, se mejora Decidim, se hace con un compromiso. Es decir, no se parte de cero, se parte de un código ya existente que es el reflejo de experiencias y conocimientos de otras personas que han estado trabajando, y todas esas mejoras que se puedan realizar también se vierten al común. Es decir, no es posible privatizarlo. Es decir, legalmente no lo permite. Pero bueno, esto es solo una capa. Es decir, el modelo de entender la participación y mediada por tecnología es que es participación política. Entonces, las licencias de software lo que permiten es establecer los principios y las libertades de ese software, pero no de las prácticas. Entonces, por ejemplo, una cosa que tiene Decidim, que hay muy pocas experiencias, me cuesta ahora recordar alguna que lo pueda tener, en cuanto a participación ciudadana, es un contrato social. Un contrato social que lo que viene es a expresar cuáles son el uso que políticamente debería hacerse de Decidim, que son como unas normas muy, muy básicas, muy esenciales, pero muchas veces se olvidan, ¿no? Como principios de libertad, de igualdad, de que el contenido, no solamente el código tiene que ser libre, sino que las prácticas tienen que ser respetuosas, tienen que ser garantistas con la trazabilidad, con la transparencia, etc. Entendiendo que no solo la tecnología, es también el uso que se hace de la tecnología. El contrato social, evidentemente, no es un contrato, es un contrato no vinculante legalmente, pero que sí que es un contrato que todas las instituciones o asociaciones que utilizan Decidim se le invita a adoptarlo para ser reconocido por parte de la comunidad de Decidim como un ejemplo de buenas prácticas. Entonces, es entender que no solo el software tiene que ser libre, sino que también las prácticas tienen que ser libres y tienen que ser democráticas, porque es tecnología para la participación, y para no cualquier tipo de participación, sino para la participación democrática. Luego, otro aspecto posiblemente esencial es, claro, para facilitar
que cuando haces un desarrollo o una modificación sea abierta, sea colaborativa y se revierta otra vez al común, es, bueno, es utilizar plataformas, en el caso de CIM, se utiliza GitHub, hay otras como GitLab o tal, para permitir que la gente pueda colaborar y pueda hacer desarrollos de manera colaborativa, que todo sea trazable, que las issues de las discusiones de cómo tiene que cambiarse un diseño, un algoritmo, eso quede reflejado, entonces se pueda trazar realmente por qué se han tomado esas decisiones y también en el caso de la instancia de CIDIM, del código de CIDIM también en la plataforma meta de la comunidad donde se discuten también parte de estas issues. Y luego otro aspecto esencial que tiene de CIDIM es que desde el principio, como deciden como tecnología, es intentar hacerlo lo más modular posible. En el sentido de que muchas plataformas de participación se plantean tecnológicamente como un monolito, en el cual luego es configurar ese monolito, pero bueno, hay muchas partes que forman parte de ese core. Entonces, la gracia que una de las potencias que tenía de CIDIM desde el principio, y tecnológicamente utilizando Ruby on Rails, el modelo de gemas, es intentar minimizar lo que es la parte core e intentar hacer que cada nueva funcionalidad, cada nueva pata, sea un módulo, de tal manera que cuando instales de CIDIM puedas activar o desactivar módulos y cuando quieras hacer cambios o generar nuevas funcionalidades o quitar algunas, simplemente afectes un módulo o una parte intentando minimizar todas las interacciones que puedas hacer en el core, lo cual favorece la colaboración, un desarrollo mucho más distribuido y al fin y al cabo luego cuando se establece la gobernanza del código de qué cambios aceptan y cuáles no, bueno, pues evidentemente un uso más distribuido favorece ese desarrollo que no un modelo de desarrollo de software más centralizado que si bien es legítimo luego es más complejo en términos de colaboración. Pensando en el futuro, ¿a qué oportunidades y a qué retos se enfrenta el tema de la participación ciudadana también implicado con lo tecnológico, como está hablando? Vale, creo que bueno, hay en un futuro muy inmediato, porque ya no es futuro, es presente, creo que bueno, vivimos un momento histórico actual que creo que hay un problema de confianza en las instituciones. Es decir, cuando se habla, generalmente en los últimos años ha habido como un repunte sobre el interés que genera y todos los daños ocasionados por todo el problema de la desinformación, los bots, el discurso del odio en las redes sociales. Entonces, creo que son problemas graves que están afectando a nuestras sociedades. Creo que hay fenómenos políticos muy desafortunados que estamos viviendo. Creo que el auge del racismo, de la xenofobia, de este tipo de discursos, estos planteamientos son muy preocupantes. Pero creo que hay como una cierta vertiente a enfocarlos desde lo tecnológico. Es decir, entender que la desinformación, los bots, han venido dados por este desarrollo tecnológico. Y creo que no es cierto. Es decir, creo que vivimos una época donde hay un grave problema de crisis de confianza en lo público, en lo institucional, en lo político, más allá de lo público, y lo que ha hecho la tecnología precisamente es acelerar este tipo de dinámicas, pero no son dinámicas de carácter tecnológico, son aceleradas tecnológicamente, pero son de carácter social y son de carácter político, por lo cual creo que igual que hay determinadas plataformas o determinadas tecnologías que han permitido acelerar este tipo de procesos, por ejemplo de los bots, pues podemos pensar rápidamente plataformas y tecnologías que han facilitado este tipo de dinámicas y sobre todo bots para el mal, para la mala información, etc. Creo que también es interesante pensar cómo desarrollar tecnología que permita acelerar buenas prácticas y sobre todo que permita generar espacios de esperanza, de confianza y de articulación de procesos de participación y de sujetos políticos que realmente sean, que motiven. Es una nueva era de transformación social.